ぎ澄まされた爪を立て、今輝くためにこの牙を向け、試練は乗り越えられない人に襲いかかりはしない。Hola, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente día. En esta ocasión vamos a iniciar con una nueva serie, ya que terminamos con Max Payne 2. Muy bien, esta vez vamos a jugar Hell Yeah. Es muy, muy, muy bueno este juego, la verdad quería jugarlo desde hace mucho tiempo. Quería grabarlo y bueno, es bastante bueno. Sin embargo, no tenía así como una idea completa de cómo grabarlo. Pues este juego es algo así como... O sea, yo lo medio jugué. Esto no va a ser un let's play, o sea, yo lo había probado. Sin embargo, no lo terminé, dado que quería grabarlo, porque en realidad es un juego que es bueno para grabar. Sin embargo, me topé con la idea de que el juego podría ser un poco exhaustivo al verlo. Entonces, la idea mía fue grabarlo. Este es como una forma de grabar los juegos tipo RPG, que hay que leer bastante. Entonces tengo esa idea de grabarlo acelerado, exceptuando las cinemáticas, ¿ok? Vamos a probarlo y tal vez tenga algún RPG más adelante en el canal, pero con el mismo modus operandi de grabación, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con Hell Yeah. Es bastante bueno el juego. Así que vamos a empezar. Muy bien. El rey liebre reinaba el infierno con zarpa de hierro. Pero en el infierno nadie vive eternamente. Debería de decir de vivir eternamente, pero no. El rey ha muerto. Larga vida al príncipe Ash. Chulería, tiranía, maltrato de monstruos. ¿A qué vidora? ¿Qué vidora? El conejo tiene su secreto. Y es el príncipe... Y es que el príncipe le van los patitos. Adoptator, la haría yo sin... ¡Uy! ¡Oh, mierda! ¡Los paparazzi! ¡Los paparazzi! ¡Escandaloso! ¡Las fotos aparecen en internet en cuestión de segundos! ¡Hay que recuperar las fotos, cueste lo que cueste! 100 monstruos, a matarlos a todos. ¡Muy bien! ¡Venganza! ¡Payback! Muy bien, muy bien. La historia es demasiado desastrosa, la verdad. Es el rey del infierno y lo agarraron con su patito en el excusado. ¡Vayate, seguro! Ok, nuestro personaje principal se llama Ash. Por lo que, ahí está hablando. Lo que faltaba, un ascensor a ninguna parte. Donde se ha metido mis secuaces, perdón. ¿Estarán ocupados viendo mis fotos robadas? Se arrepentirán de estar en el infierno. Y mis reales armas, ¿dónde están? Será mejor no buscarme jaleos. Muy bien, muy bien. Iniciamos con este juego locochón, man. Un juego locochón, man. Ok, hay alguien ahí. Vas a necesitar ayuda durante tu viaje. Muy bien, entonces tenemos que buscar las armas primero que todo. Y alguien, a los secuaces del conejo Ash. Así que vamos así como avanzando. Este juego me recuerda mucho al Edward Jim. Para los que no lo jugaron, es un juego bastante difícil, el Edward Jim. Espero que este no sea tan complicado. Pero bueno, como les dije, yo solo lo medio jugué. Lo jugué, pero que tenía muchas ganas de grabarlo. Por eso no lo terminé. ¡Eh, Néstor! ¡Mi más querido sirviente! ¡Por fin una cara familiar! Hola, señor. ¿Qué tal se siente hoy? ¿Se le ha pasado ya la resaca? ¡Hagamos un pequeño test de sobriedad! ¿Sabe cómo alejar el zoom? Ok, aquí nos dan algunas indicaciones sobre el juego en sí. Pues claro, buf. Soy el príncipe de las tinieblas, ¿recuerdas? Esto, ¿cómo era lo de alejar el zoom? ¡No me acuerdo, huevón! Pulse el R1 para alejar. Yo le digo R1 porque yo juego con control de Play 2. Bueno, tipo Play 2. No. O Play 1 o Play 3 o como quieran llamarle. Para alejar el zoom, presione R1. Señor, igual de arrogante que su padre, va a ser un día muy largo. Muy bien, entonces así nos vemos un poco más el campo de visión, ¿no? Y bueno, aquí hay que agarrar estas cositas, supongo. Bastante interesante. Este juego es de Sega, es bastante bueno. Es bastante bueno siendo de Sega nuevo. O sea, Sega hace rato que veía que no hiciera juegos así, de este estilo. O sea, juegos muy buenos, pero nuevos. Bueno, no es tan nuevo, es como el 2013 por ahí.
Ah, no leí eso. ¿Pero qué? ¿Cómo te atreves? Algo le dijo el degenerado. Perdón. Me distraje un segundo. ¡Está desnudo! ¡No me puede tocar! ¡No me puede tocar! ¡Estoy detrás de un muro! Le dijo una insolencia el degenerado. Los muros pueden romperse. ¡Igual que tu cara! ¡Ya volveré! Este es un juego muy gracioso. Ahorita van a ver lo pichudo de este juego. En realidad, si tuvieras algún tipo de maquinaria para excavar, sería muy pechudo, ¿verdad? Eso, lo de la maquinaria, ¿verdad? Entonces hay que buscar alguna maquinaria para excavar, para matar a ese enemigo. Puña, pero me hacen daño, weón. Los juegos de plataforma no, o sea, juegos 2D de plataforma son más de los indie, pero este es un juego de Sega, así que no es independiente. ¡Eh, Néstor! Tienes que explicarme alguno de esos muermazos de tutoriales. No te entendí ni yo, weón. No, señor. Tengo un regalo de su padre. Que en paz descanse. Algo extraño, porque cómo se va a morir en el infierno. Es algo tonto, incluso. ¿Recuerda lo mucho que él amaba los vehículos molones? Dime, ¿qué es algo que sirve para machacar monstruos? ¡Lo quiero! Puede machacar monstruos, muros y enemigos con R2. R2. Adelante y disfrute del jueguito. Del juguetico, perdón. Muy bien. ¡Oh, Dios! Se transforma en super conejo con algo raro. Una sierra, weón. Muy bien eso. Una excelente sierra. Ahora sí podemos matar enemigos, hijo de puta. Mira vos. Estos enemigos de mierda pueden ir al carajo. Se van muriendo, mira. Al parecer en este infierno sí se mueren, putos. Muy bien, ahora sí empezó lo puro pichu, mal. Lo puro pichu. Así que vamos agarrando las cosas de la vida degenerada, weón. Muy bien. Con R2 puedo avanzar. Y supongo que este enemigo... Sí. Este enemigo se tiene que vencer con eso. ¡Machacar el puto! Es como estripar una espinilla, ¿vale? Es bastante bueno, ¿vale? Me encanta el ritmo que tiene este juego, ¿vale? Es lo más fácil que he visto últimamente. ¿Sabías que puedes alargar si mantienes con si mantienes estripado puedes avanzar? Ya lo sabía, huevón. Muy bien. Vamos a ver. Ok, muy bien. Vamos agarrando esos cositos que son dinero. Es dinero lo que estamos agarrando. Entonces nos va a servir. Va a servir para más adelante. Ay, huevuña, me cayó encima esa vara. Vamos a por acá. Bien. Aquí es excelente. Aquí vamos agarrando esas varas que también supongo que son dinero. ¡Ay, mierda! ¡No! Tenía que esos son los enemigos rudos, digámoslo así. Dale. Hay que ver. ¡Uy, vale, los amo! ¡No se mierda, güey! ¡Machaca el botón! ¡Naca! ¡Toma! ¡Uy! Le sacó la pistola. Lo hizo verga, güey. Lo hizo recontra concha, lo explotó de una manera. Lo hizo verga, güey. Muy bien. Ahí vemos otro enemigo de esos. No te cortes, hasta ladr... ¿qué dice? No te cortes. Taládralos a todos. Ok. Ah, mira, también es uno de esos enemigos que hay que taladrarlos. Uy, mierda. Toma. Ahí estamos. Lo corto como carne mía. ¡Ay, le hizo pelota! Le hizo mierda ese cangrejo de picha. Dale. Qué juego más entretenido, ¿verdad? ¡Toma! He despejado el paso a las famosas puertas del infierno. Alimentándose de las almas sin pena. Creo que me gustan. Muy bien. Ok, bueno, nos abrimos el paso al... Ah, más allá. En las puertas se ven los monstruos que debo liberar. Entonces supongo que se abrirán. Muy bien, eso... Se supone que eso es lo que hay que hacer, señor. ¡Uy, Dios! Bien. Y bueno, hay más monstruitos de estos que son... ¡Ah, hola, Néstor! ¡Soy yo otra vez, señor! Permítame que le explique cómo va el radar. Ok, explícame un poco sobre el radar. ¿Un radar? ¿Qué demonios quieres que haga yo con un radar? ¿Crees que estoy buscando 7 esmeraldas mágicas o algo? eso es algo de Sonic. Es algo de Sonic, weón. El radar muestra... Es una... es como una burla a Sonic. Es una parodia. Más bien. El radar mostrará dónde están los monstruos. Es un aparejo de lo más apañado. Apañado. Así como lo dicen los españoles. Señor. Muy bien. Nuevos monstruos. El radar me dice dónde supuestamente estarían los monstruos, ¿no? Entonces, vamos a agarrar estas cosas. Sí, porque hay que agarrar las caos. ya que hicimos una parodia de Sonic, digámoslo así. Directamente, vale. Me agradó mucho esa parodia que dijo. Tengo que buscarle los esmeraldas o algo así. Muy bien. Debo aguantarme las ganas de tocarlo. Los conejos y la electricidad no se mezclan. Mejor encargarme de esos. De esto desde lejos. Muy bien. Al parecer necesitamos un arma para matar a este man. Muy bien, supongo que aquí no se puede porque miren, las flechas dicen para allá, ¿eh? ¡Wow! Muy bien. Miss Fontaine. Yo le conozco. Conviértame en su fresca favorita. Príncipe maldito. ¿Qué carajo con ese señor? ¿Qué carajo? Mira los ángeles que salen. Los ángeles de mierda. Los ángeles de toro, weón. Madre, qué bueno ese juego. Ese juego es la leche completa, weón. Bueno, al parecer aquí también tengo que utilizar otro de esos famosos artefactos nuevos. Así que vamos, ajá.
todo este lado. Me encanta eso, me recuerda mucho a Sonic esto. Las chinchitas esas. Uy, Dios. Hay que tener cuidado, supongo. Ah, mira, aquí hay un enemigo de esos que tengo que vencer. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Echamos pelota. Let's crunch. ¡Wow! Lo hizo mierda, weón. Lo aplastó en la pantalla, weón. Qué bueno este juego. Está muy bueno el juego. Está muy, muy bueno. La verdad que es demasiado loco. Es demasiado frenético, weón. Me encanta, me encanta. Al parecer tengo que ir abajo, ¿no? El enemigo a vencer está abajo. Así que voy a ir a donde está este puto. Vamos a ir donde el puto. Vamos a ir donde el puto ese. Yo creo que bugué el juego algo. Para gastar dinero. Pulsa cuadrado para gastar dinero. Muy bien. Misiles. Al parecer ocupa algo de larga distancia. Ok, me dijeron que comprara, obviamente. Salida. No va a salir. Y aquí me enseñan a probar el artefacto que acabo de comprar. Dispara con este, el análogo y R2. Ok. Kiss my ash. Más buenísimo. Kiss my ash. Ok. Me convertí en un conejo cupido. ¡Oh! Y lo llenó de flechas. Lo llenó de flechas al puto ese. Lo exploteó, obviamente lo hace mierda al final. Ok. Al parecer se abrió el camino donde debo ir. Sin embargo, yo ya estaba en este camino. Así que no mucho servirme. ¿Va a devolverme? Sí, obviamente hay cosas. Hay dinero y el dinero hace feliz al señor Ash. El señor Ash, el príncipe de las tinieblas y su patito. Que lo descubrieron bañándose con el patito, weón. Y eso es malo. Eso es malo porque no, eso debe de ser borrado de internet, señores. Ah, que no me borren el video. Ash, por favor, no me borres el video. Muy bien. Cuando te enfrentas a un gran cerebro, usa la fuerza bruta, pero desde lejos. Muy bien. Pulsar un botón está por encima del bien y del mal, ¿no crees? Supongo, no sé. No sé, eso es un degenerado. Dale, a ver. Uy, le hice mierda, se ha dicho. Para, Chobi. Para, fallé. ¿Cuánto puede llegar a vivir un conejo muerto? En realidad no tengo idea. Pero si el... O sea, el padre de ese mae se murió. ¿Cuánto tuvo que... O sea, ¿qué edad murió ese mae? No tengo realmente idea. No tengo puta idea, weón. El rey de las tinieblas se murió, weón. Así que no mucho. Ah, muy bien. Después de todo tenía que vencer a ese mae. Ay, no. ¿Qué haces, weón? Bien, vamos así como volando por la vía degenerada. Estamos saltando por la vía degenerada. Supongo que esa es una de las puertas de los jefes. Me parece, porque... O para pasar la pantalla, es una de dos. Una de dos. Vamos a buscar algunas de esas esmeraldas. Que nos sirven como dinero, weón. ¿Aquí qué hay? Por cierto, aquí qué había. ¡Ay, mira! Más esmeraldas de estas. Supongo que si me caigo me muero. Sí, obviamente. Para comenzar de pronto el control. Interesante, algo muy interesante, pero ¿cómo mierda hago para realmente no morirme? ¡Oh, Dios! Quiero agarrar esas esmeraldas. Me parece que me va a servir ese dinero, vamos a agarrarlos. ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¡Ay, bien, bien, bien! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Bien! ¡Ay, casi me muero! Dale, dale, avanza. Tranquilamente avanza. Bien, excelente. Al parecer tiene como un límite de vuelo, entonces no podemos saltar mucho. Así que vamos avanzando. Tengo la vía llena, así que... acá. Pulsa para entrar. Consejo aleatorio, un poco útil. No me dejo leer el consejo aleatorio, un poco útil. Un poquito nada más era útil, entonces no me va a servir. ¡Ay! ¡Qué daño! ¡Qué bajos hacen estos techos! Deberíamos hacer reformas. Reformas. ¡Ya es demasiado tarde! Pero está bien. Sobreviviré. Gracias por preguntar. A ver, ¿por dónde íbamos? Nos acabamos de conocer. Eres el jefe final. ¡What the fuck, man! El primero al que me enfrento. Si no acabo contigo, no podré pasar a la siguiente zona. Obviamente no pasa. No podrás pasar para la siguiente zona, weón. Tiene tanta lógica de mierda ese juego. Pues, es una lástima. Porque pareces mágico. ¡Comenzamos! Muy bien, comencemos. ¡Espera! ¡Mis fotos! ¿Tú las tienes? No sé, fotos, lo lamento, pero no las tengo. Las tiene en internet, weón. Tenía que intentarlo. Muy bien. ¡Venga! ¡Alío! Muy bien. ¿Quieres que haga sonidos de esos que te mueres de miedo? Mis amigos dicen que mi voz de jefe final es increíble. ¡Ay, que eso estaba locura, weón! ¡Oh, Dios! ¡Se puso loco el weón! Dale, cariajo. Muy bien, entonces tengo que dispararle. Vamos a usar nuestra arma. Dale. Ok. Muy bien, así esquivando al señorcito este. ¡Ay, se me acaba el arma! ¡Ay, tengo que tener cuidado con esas cabezas! ¡Para un toque, nene! ¿Pero dónde va, carajo? ¡Vení para acá! ¡Vení para acá, yendo! ¡Toma!
Bien, 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 bien. Uy, ahora sí, se arrancó el suelo, weón. Muy bien. Apareció en otro lugar. Otro lugar regenerado. Oh, Dios. ¡Para! ¡Toma! ¡Toma! No, 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 no jodas. ¡Ay, no! ¡Qué bien el puto! ¡No! ¡No, madre! ¿Qué se... ¡No, no, no! ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¡Uy, lo esquivé el pedo, weón! ¡Ay, madre! La primera lo esquivé... ¡Ay, va! No, no se le puede. No tengo tanta suerte, weón. ¡Mierda! Me respondí encima. Dale, dale, carajo. ¿Dónde mierda se me estima? ¡Uy! ¡Ese ataque! El ataque raro y degenerado. Se destruye el suelo, weón. Dale, bre. Muy bien, supongo que tengo que usar esas balas. Dale. ¡Sale, sale, sale! ¡Ay, qué bien te he tirado! Bien, bien, Toma, puto, toma. Igual le puedo hacer daño con mis cosas. Con mi arma. ¡Uy, para el toque! ¡Que te me da! Madre, casi me pega el puto. Ok. ¡Uy! Está de miente, madre. Para. ¡Ah, mira, hay otro que! Dale, dale. ¡Oh, Dios! ¡Dale, puto! ¡Que haga las balas! ¡Se murió el primer jefe! El jefe final del primer stage. Supongo. ¡Pum! Explotó. Más tarde encontrarás teletransportadores. Son un regalo de la mierda. ¡Mi plan está funcionando a la perfección! Ok. De momento, dice la señorita misteriosa. Espera, ¿qué ha sido eso? Se han escuchado gente hablando en la mierda, weón. Muy bien. Nuevo monstruo añadido. Bestiario. Ah, muy bien. Podemos entrar acá. Y aquí salen todos los monstruos que hemos vencido hasta el momento. Al menos los monstruos especiales. Aunque muy admirado por sus modales, el sindicato de los jefes finales de Hell Yeah desea aclarar que el caso de Luther no es indicador de cómo será la actitud de su institución hacia tus hazañas. Muy bien, entonces aquí vamos dejando a Hell Yeah. Espero que les haya gustado un montón. Nos vemos en la próxima pura vida y chao.